Zona que creo que no he enseñado nunca antes en el canal. Es una zona que nos pilla justo enfrente de donde tenéis el último vídeo de este pantano. Aquí os dejaré enlazado por aquí arriba. Lo dejaré enlazado para que vayáis a echarle un vistazo si queréis. Y nada, hoy vamos a proceder al cebado de las aguas. Mi intención es cebar aquello que tengo a mis espaldas, que son aquellos carrizales que hay allá. Nuestra intención es cebar aquello, o sea, si lo vais a llegar a ver, es aquello de allí, ¿vale? Y también cebar un poquito en pantano abierto, un poquillo por ahí afuera, a unos 20 metros de las aneas. Y nada, vamos a proceder al cebado. Os voy a enseñar ahora un poquillo así de cerca lo que vamos a utilizar para cebar. Y nada, espero que os guste y nada, vamos a proceder. Bueno, este es el mix que hemos utilizado hoy para cebar. Mañana traeremos otro tipo de cebo. Bueno, mezclaremos esto, ¿vale? Pero meteremos algo distinto, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido que, a ver, hoy nos ha llegado un pedido de la mano de Naturcarp, ¿vale? De un pedido de alguna cosilla de Carp Factory, alguna cosilla así por el estilo, sobre todo cebos. Y hemos pedido también el chopa de Reed Monkey para conseguir partir las bolas a la mitad, ya que a mí me gusta mucho pescar, bueno, cebar con bolas partidas a la mitad, ¿vale? Lo hemos pedido y hemos hecho en un momento partirlas todas, o sea que, bueno, como veis el mix consta de bolas partidas a la mitad, ¿vale? En este caso son de Black Garlic y bueno, esto si os preguntáis eso es una prueba que he hecho en casa. Que son unas bolas de piña, pero bueno, mayormente es black garlic. Luego lleva unos micro peles de sardina, unos de habanero y otros creo que eran de calamar, ¿vale? Ahora a continuación os dejaré por aquí una serie de, bueno, de fotillos que he hecho en casa para que veáis el procedimiento que he seguido para hacer el mix, ¿vale? Y a eso pues le hemos echado una serie de remojos, en este caso le hemos echado MBG y habanero, y luego ya hemos echado encima de eso, hemos echado unos engodos que también vais a tener ahora las fotos porque no me acuerdo exactamente de los nombres. Así que nada, luego le hemos dado unas vueltas y pues bueno, pues queda una cosa así. Como veis, se queda una capa de engodo alrededor, que eso es de lo que estamos tratando de hacer. Y nada, vamos a cebar lo que os he dicho. Vamos a cebar. A ver si se enfoca. Bueno, nuestra intención es cebar aquello de allá. ¿Vale? Todas aquellas aneas de allí. E incluso llegar a meter la caña por aquí, porque la verdad que se está moviendo mucha carpa en esta pequeña recula que se forma aquí. Y bueno, vamos a tratar mañana de encontrarlas por aquí, por esta zona, ¿vale? Donde visteis el anterior vídeo es allá, y bueno, nos hemos movido bastante. Y nada, vamos a proceder al cebado, a ver si acabamos pronto y vamos a casa a preparar las cosillas para mañana. A ver si mañana sale alguna y bueno, va a ser una sesión de 2 días. Y bueno, nuestra intención es sobre todo pues pescar carpa y trataremos de buscarlas bueno, en esta recula que se forma aquí. La verdad que he visto, estuve ayer echando un vistazo y se veía por ahí movimiento de carpa por donde os he dicho. Y bueno, y hoy aún se está viendo más movimiento, lo cual me alegra porque igual mañana conseguimos capturar a alguna. Así que nada, vamos a proceder al cebado y nada, espero que os guste el vídeo.
Bueno, hola a todos, bienvenidos al primer día. Hoy vamos a pescar la recula esta que os enseñé ayer en el vídeo. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser montar las cañas, ya las tenemos aquí un poco preparadas. Voy a enseñar un poquillo con lo que vamos a prepararlas, ¿vale? Aquí tenemos un Leadcore. Le hemos puesto un plomito de unos 80-90 gramos porque al estar en pantano no me hace falta mucho plomo. Y nada, por si yo que sé, os interesa el Leadcore es este, el pitón de Catran, ¿vale? A mí me gusta porque lo veo como que se puede cambiar así. Bueno, me gusta el colorcillo sobre todo y bueno. Luego le hemos puesto el plomo, como os he dicho, y ahora le vamos a montar montaje. Le vamos a montar un 360 o un Ronnie Reef. Se lo va a montar ahora, si veis que le va a montar. Vale. Bueno, le vamos a montar ese. Vale. Con el plomito de Fox, un montaje algo corto. Me gusta pescar con bajos cortos, así no se enredan. Bueno, se enredan al caer, me refiero. Y nada, vamos a montarle con un popa de habanero. Sí, estaba aquí. Estaba por ti, Sergio, que me habías dicho pesca con habanero. Bueno, no se va a leer, pero bueno, es habanero, ¿eh? Y nada, en la otra caña vamos a montar el MBG, que no nos falla nunca. Y nada, son popas de 16. A mí me encanta siempre utilizar esta medida de popas, porque no es un cebo muy grande, pero tampoco es muy pequeño. Y bueno, hemos traído, para que veáis, unos mini popas. Vale, de la marca MC, vale, solo los iremos probando a lo largo del año. Y luego hemos traído dos novedades nuevas de este año de Car Factor que han sacado, que son estas dos, el Fish Garlic y el Tutti Frutti. Vale, son unos cebos que aún no he probado, de hecho me llegaron ayer y bueno, no tienen mala pinta, huelen bastante. Podéis ver, es una bola, el Fish Garlic, es una bola así como marroncilla. Yo creo que puede llamar la atención de algún pez porque huele bastante a pescado y a ajo. Y bueno, por otro lado tenemos el Tutti Frutti, que es una bola naranja, como las de melón que estamos utilizando ahora. Y bueno, aquí la tenéis. Huelen bastante, la verdad, y me encanta este olorcillo a Tutti Frutti, huelen muy bien. Y nada, esperemos que dé algún pecillo, yo creo que sí quedarán. Pero hoy de momento, para tantear a ver cómo están los peces, vamos a pescarles con estos dos. Con habanero y con MBG, que son los dos que aquí me han ido mejor y bueno. Así que nada, os voy a enseñar un poquito también el cebado que vamos a hacer. Es similar al de ayer, ¿vale? Lleva bolas partidas a la mitad, ¿vale? Lleva maíz, lleva algún micropele que están ya medio disueltos ya, así se hace como un poco más eficaz. Y luego le hemos echado una serie de engodos, le hemos echado este de MC, que es el Amino Fish Champion, y le hemos echado, creo que ha sido este otro, que es el Complex Nutrition. Y bueno, le hemos echado los remojos de MBG, este remojo de MBG y el de habanero. Así que nada, he montado una caña de cohete, una caña vieja que tenía, y luego hemos montado las dos cañas de carpa. Entonces
vamos a lanzarlas y a ver qué pasa. La verdad es que se han movido bastante por ahí por la zona donde cebamos ayer. Ya han saltado un par de ellas. Y bueno, por aquí por la izquierda del puesto también han saltado alguna. Por lo que por lo menos sabemos que hay peces por aquí por la zona rondando. O sea que nada, vamos a montar las cañas y vamos a seguir. A ver si sale alguna. Bueno, chavales. Aquí hemos conseguido la primera a las 12 de la mañana. Y bueno, no es una carpilla muy grande, es un poquito inferior a la media que suele salir aquí, pero bueno, os la voy a enseñar para que la veáis. Está prácticamente está perfecta, o sea, no tiene ni un tipo de herida ni nada, la boca la tiene perfecta, está todo perfecto. Y bueno, aquí la tenéis, no es muy grande, pero bueno, hemos venido aquí al pantano a verlo. A ver si sale alguna un poquito más grande hoy. Bueno, chavales, tenemos la segunda. Por fin ha picado otra, más o menos un poquito más grande que la otra. Esta sí que llega a los 2 kilos. Y esta ha picado a un Ronnie Rig con un popa de MBG. Ha picado en las aneas donde cebamos ayer. Y la verdad, que contento de que haya picado esta. Ha sido una picada bastante buena. No sé si la habréis llegado a ver, yo creo que sí. Y bueno, luego la pelea, pues bueno, ha estado bien, la verdad. Y nada, aquí os la voy a enseñar. Vale. Como ya os he dicho, no son carpas que puedan alcanzar en este pantano las 2 cifras. Seguro que alguna hay, pero de momento esta es la media. Bueno, está un poquito por debajo de la media de las que suelen salir. Pero bueno, aún así son bastante bonitas y tienen una genética bastante, bastante buena. Salen todas muy sanas. Y bueno, aquí tenéis la segunda. A ver si sale alguna más. Bueno, nada, hemos vuelto a echar las 2 cañas. Porque después de la carpa que acabáis de ver, he echado justo esa caña, que la he montado, esta vez le he cambiado el cebo, le he puesto uno para probarlo, a ver qué tal va, que es el Fish Garlic, el nuevo que han traído. Y bueno, la verdad que de momento no hemos tenido ninguna picada desde esa que habéis visto. Sí que hemos tenido una, a la que hemos echado con el Fish Garlic, pues a la otra, que es la que lleva el habanero. Justo hemos echado la del Fish Garlic y ha sido ponerla en el trípode y ha empezado a pitar la otra, pero no ha sido una picada muy clara. Entonces le he tirado para por si acaso, pero me parece que no se había pinchado del todo y no la hemos conseguido sacar. Pero bueno, hemos visto que hay un poquito de actividad por ahí por la recula, por ahí enfrente, alguna carpilla, no son muy grandes, pero bueno, para pasar el día y eso, pues está muy bien. Y nada, hemos vuelto a recebar todo, las 2 posturas que tenemos hechas, los 2 cebaderos, el que está pegado en las aneas y el de que está más o menos entre medio, o sea, en medio de pantano, o sea, tirado pantano abierto. Y bueno, la verdad que hemos tenido una picada en cada lado y luego una tercera que no sabría si contarla, que es la de después de haber echado la de Fish Garlic, que es así que ha picado en medio pantano. Y bueno, la verdad que ahora el pantano se ha quedado súper tranquilo, se ha calmado muchísimo. Ahora para cebar es una gozada, porque lo estamos haciendo todo a cohete y entonces con aire nos dificultaría un poquillo. Entonces nada, hemos preparado la otra caña, el habanero otra vez, la hemos lanzado y hemos echado unos 15 cohetes o así por caña.
para intentar meterlas otra vez al cebadero, ya que antes no hemos cebado tanto, pues bueno, intentar meterlas otra vez, porque actividad y todo eso hay. Entonces, bueno, a ver si quiere entrar alguna más. Aún queda mucho tiempo, son las 3 de la tarde. La verdad que se han empezado a activar a partir de las 12. Y bueno, a ver si a lo largo de la tarde o incluso mañana tendríamos alguna picada más. Así que nada, os dejo y voy a ver si preparo alguna cosilla más. Bueno, chavales, hemos tenido otra picada a la caña del habanero. Esa es la caña que hemos tirado más o menos a medio pantano. Y el problema que estamos teniendo es que creo que la picada de antes sí que ha sido picada, porque me ha pasado exactamente lo mismo que ahora. Y es que se están metiendo a las algas y al no poder perder el plomo, las estoy perdiendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora ha sido, le he montado un clip de Fox, ¿vale? Y aquí lleva una pestañita que se le mete así un tope y bloquea lo que es lo del bajo. Y así el plomo, cuando se atasca, lo pierdes. Entonces, para hacerlo de esta manera, porque así es como ha pasado antes, la que me ha picado en donde está el cebadero, donde estoy echando la de habanero, antes me ha pasado igual, llevaba este clip y sí que he perdido el plomo, le he sacado sin el plomo. Pero la cosa está en que ahora no quiero perder el pez, porque ya llevo dos, o sea, llevo más o menos un 50% de las capturas perdidas. Entonces no me interesa. Y le voy a poner este clip para así perder el plomo, porque el plomo al final más o menos me da igual dentro de lo que cabe. Y nada, os voy a enseñar con lo que estoy poniendo en las mallas de PVA. Le estoy metiendo un mix de micropeles, ¿vale? Lleva micropeles de sardina, de krill y de calamar. Y luego le he echado un poco de habanero y le he echado los mismos engodos que he utilizado para el mix de cebar, ¿vale? Entonces, lo que hago es le meto unas cuantas cucharaditas de estas, me traigo una cuchara para mancharme, y bueno, le preparo la malla. A mí me gusta hacerla bien preta, y si puede ser así en forma de pelotita, así, mejor. Siempre bien preta, así gastamos menos malla. Le hacemos el nudo. Y nada, ya tendríamos la malla hecha. Y bueno, vamos a montarlo. La malla queda así, queda bien pretita. La malla, pues si os estáis preguntando, es de la marca Castaway, de 35 milímetros. Y bueno, le hemos montado el Ronnie Reef, ¿vale? En un anzuelo de Solar Tackle, ¿vale? Un bajo cortito, unos 15 centímetros más o menos. Y bueno, vamos a proceder a lanzarlo. Ahora también cebaré otra vez por encima, echaré un par de unos 5 o 6 cohetes más encima y me vendré otra vez para aquí y las dejaré otra vez descansar. Me parece que están queriendo picar, pero no llegan a sacarlas, pero por el tema este que os estoy diciendo. Entonces, bueno, vamos a probar a ver si esta táctica va mejor. Bueno, pues ya son las 6 de la tarde. La actividad ha bajado bastante. Ha sido las horas clave han sido de 12 a 3. O sí, por ahí, de 12 a 3. Y ya no hemos tenido ya ninguna picada. Nos espera un poquito al atardecer. Y mañana supongo que volveremos. Echaré lo mismo, los mismos cebos, probaré en los mismos puntos. Y desde un principio meteré una bolsa de PVA en la caña que tengo ahora mismo puesto habanero, en la que habéis visto que estaba haciendo una malla. Pues justo he lanzado y con el clip ese que os he enseñado de Fox, no sé qué ha pasado, se ha soltado el plomo, lo he perdido. Eso me lleva pasando muchas veces, entonces he optado ya por meterle una bolsa de PVA. La he hecho con micropeles de estos de aquí, ¿vale? Con estos que os he enseñado antes. Y con un engodo
rojo que tengo ahí. Y nada, le hemos metido a la bolsa de PVA eso, el plomo y todo dentro, con el Ronnie Rig y el popa de habanero. Y nada, de momento no ha tocado nada ni ha pasado nada, pero bueno, esperemos que de aquí a un ratillo igual se arranque alguna. Tampoco voy a pedir mucho más porque ya es suficiente ya para no haber venido a este pantano desde hace un año prácticamente. Bueno, desde octubre del año pasado que estuve aquí, no he estado pescando la carpa aquí y volver a habituarte a pescar en pantano y todo es. A mí me cuesta porque en río los lances que tengo que hacer son de 30 metros, 40 metros y eso pues se hace fácil, pero a la hora de conseguir lances de 50, 60 metros ya se dificulta la cosa. Así que nada, ahora si pica algo os digo. Tengo aquí ya las tres. Hemos conseguido sacar una ahora. Hemos conseguido sacar tres. Ahora mismo no sé cuál. Ah, creo que es esta la que he sacado ahora. Creo que es esta. Bueno, aquí la tenéis. Ahora haremos las fotillas con la cámara. Está picado al habanero otra vez. Parece que está el habanero que lo tira. Así que nada. Creo que esta ha sido la última. De todas formas os voy a enseñar todas. Si esta ha sido la última. Popa de habanero de 16 milímetros fuera del cebadero en pantano abierto, cebado constante detrás de cada picada, igual 15 cohetes más o menos. Y aquí lo tenéis, no son, ya os he dicho que no son peces muy grandes, pero bueno, sobran. Esa una, vamos a coger a esta ahora. Esta es otra, esta no sé exactamente a cuál ha picado, pero bueno. No están nada mal. Así que bueno, otra carpilla. Y ahora la última. Esta de aquí. Que bueno, aquí las tenéis. Son carpillas de unos 2 kilos, kilo y medio, 2 kilos, por debajo de la media. Me va a mojar al final, ¿eh? Y bueno, son carpillas pequeñitas, pero bueno, dan juego. Y para pasar un fin de semana, ya que ahora el río no baja muy bien, pues he aprovechado para hacer este pequeño documental de pesca aquí en el embalse del Perdiguero. Y bueno, aquí tenéis el resultado de la primera sesión. Mañana volvemos a por más. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión del primer día. Hemos tenido cinco picadas, creo que he grabado esta última, sí que la he grabado, pero lo que pasa la he perdido. No estoy entendiendo el porqué, yo creo que eso o que estoy muy lejos de las cañas, porque tengo las cañas igual a 50 metros. No lo sé exactamente, yo creo que será eso, que las tengo lejos y no las clavo a tiempo o me sacan mucho hilo, porque todas las estoy perdiendo o en las algas o en los carrizos. Entonces no sé, mañana intentaré ponerme un poquito más cerca y tratar de coger las carpas un poco más rápido. Pero bueno, hemos sacado dos, se nos han ido tres. La última picada al Fish Garlic, ya pensaba que iba a estar ahí esa caña y que no la iban a tocar, pero al final sí que la ha tocado. Y bueno, ahora os dejaré la picada para que la veáis y nada. Hemos estado pescando todo el día con Ronnie Rig, hemos estado cebando después de cada picada que hemos tenido, hemos cebado. Entonces yo creo que no lo hemos hecho mal, lo único que se tienen que empezar a habituar las carpas a comer este tipo de cebo porque no las ha pescado nadie desde octubre y se ha estado mucho pescando trucha aquí y al final es como que cuesta cambiar. Así que nada, espero que os haya gustado el primer día y nada, os dejo con la picada. Bueno, hola a todos, bienvenidos
Bienvenidos al segundo día. Hoy hace un poquito más de aire que ayer. Esperemos a ver si se puede calmar un poquillo el aire después para poder cebar y todo bien. Y bueno, vamos a seguir la misma estrategia de ayer. Cebar con cohete, el mix de ayer, el mismo. Y bueno, como ayer vimos que perdíamos peces en las algas, ayer nos pude enseñar. Pero bueno, están preparando, así, pues bueno, veis lo que voy a poner. He preparado esta bolsa de PVA, no muy grande, y le he metido micropeles del MIS ese que os enseñé ayer, que lleva micropeles de sardina, de squid y de... ¿Y de qué al otro? No me acuerdo. De krill, eso. De krill era. Y luego remojados con habanero y echados con un engodo y demás. Bueno, pues lo que hemos hecho hoy ha sido meter esos peles, o sea, esos micropeles, y luego le hemos echado de este engodo, que es el de MC. A ver si se puede leer. El Amino Fish Champion. Y bueno, le hemos metido un poquito de ese para que haga un poquito de engodo en el fondo. Y nada, montado con el Leaf Core, el clip de plomo de Fox, el que os enseñé ayer para perder el plomo en las algas. Y bueno, así evitamos que perdamos el plomo lanzando, que es lo que nos pasaba ayer. Y así, si pica, que fue la última picada, que no la tengo grabada, pero sí que la tengo la foto y todo, o sea que ya la veríais ayer. Y nada, vamos a echarla y pronto pues iremos a cebar. Cuando tengamos esta caña echada, montaré la de cebar y cebaremos. Así que pues nada, este es el montaje que vamos a hacer hoy, por lo menos para esta caña, que va a estar ahí cerca de las algas, para evitar perder el plomo en el lance, y si picaría alguna, pues perder el plomo. El plomo tampoco nos importa mucho. Bueno, me quedan 6 plomos o 7, pero tampoco estoy para perder todos. Así que esperemos que no sea así y que consigamos sacar alguna y no perder todos los plomos, porque si no, no voy a poder pescar más. Así que nada, vamos a lanzarla. Bueno, hemos tenido una picada al habanero, pero no sé el motivo, porque ahí en ese sitio no se clavan, o es que las pierden las algas, o no lo sé. Entonces ya hemos optado ya por ponerle un plomo hecho con piedras del suelo, para así no perder tanto plomo, porque al final va a salir la pesca bastante cara. Entonces le hemos metido otra vez una bolsita de PVA con los micropeles y engodo. Y nada, hemos echado allá con el plomito ese de piedra. Y bueno, no se tensa mucho, por eso está pitando todo el rato la alarma. Pero bueno, veremos a ver si hay suerte y si sale algo os lo enseño.
Vámonos, chavales. Vámonos. Ahora os enseño la moqueta. Dios. Me ha pillado cebando. Me he tenido que dejar ahí todo corriendo. Al Fitzgarlic, chavales. La primera que pillo al Fitzgarlic. Vamos allá a la moqueta. Al Fitzgarlic. Le saca una con Fitzgarlic y esta ya sí que ya entra más o menos dentro de la media de Fitzgarlic aquí. Unos 2,5 kilos tendrá más o menos. Y bueno, esta sí que da una pelea algo decente. Y bueno, aquí tenéis la primera carpa con Fitzgarlic del canal, bueno, y de todo vaya. Así que nada, vamos a guardarla y después nos hará las fotillas. Bueno, parece que no ha picado ninguna, no hemos tenido ningún toque ni nada desde la última que habéis visto. La verdad que anda aire, el día no está como ayer, hoy ha empeorado por el viento, pero bueno, hemos tocado una por lo menos, se nos ha ido otra. Y bueno, vamos a darles tiempo, he vuelto a cebar otro poco encima de donde he echado las posturas y todo. He cambiado la de habanero, la he cambiado a piña butírico con un popa de 20 y un dumbbell de 8x12 y la otra la he dejado con el fish garlic, que es el sabor nuevo que estamos probando hoy. Nos faltaría de probar el tutti frutti, que ese también tiene buena pinta, pero aún nos falta de probarlo. Y luego pues el piña butírico ya lo hemos probado en el río, nos dio un pez con los dumbbell. Y bueno, hoy lo estamos probando aquí, a ver si quieren entrar aquí en este pantano a piña, que la verdad que no he sacado nunca piña aquí. Y bueno, ya os iré contando a ver si sale alguna. Si no sale ninguna, pues bueno, pues por lo menos bastante entretenido el fin de semana, pero bueno, vamos a esperar a ver si pica alguna más. Bueno, chavales, me he metido dentro de la caseta porque afuera pega un poquito de sol. Así la carpa no sufre porque hace bastante calor. Y bueno, hemos cogido una habanero, ¿vale? Después de un parón bastante grande, sin actividad y sin picadas, sin apenas nada. En torno a las 11:30, 11 más o menos, he tenido la segunda picada, que es la que habéis visto anterior a esta. Y bueno, ya creo que son cerca de las 4 de la tarde. Y bueno, hemos conseguido coger esta a un Ronnie Reef de habanero. Y justo la acabábamos de cambiar ahora hace poco. Me va a calar ahora mismo, pero bueno. Y acabamos de cambiar la caña de piña butírica, la habíamos cambiado a habanero porque me daba más confianza. Y bueno, aquí la tenéis. Vale. Es una carpilla bastante sana. No tiene ningún tipo de golpe ni nada, como son las que suelen salir aquí en este pantano, así que la verdad es que ningún problema. Así que nada, la vamos a guardar y luego nos haremos una fotilla. A ver, a ver. Bueno, nada, quería aprovechar para deciros que muchas gracias a todos por el apoyo que ha recibido el canal últimamente. En los últimos dos vídeos ha recibido un apoyo increíble el canal, no me esperaba para nada lo que sucedió ya en cuanto al número de personas que se han unido al canal y personas que han estado viendo los vídeos. La verdad que es como que me anima a realizar este tipo de vídeos. Y bueno, ya siento no haber podido subir algún vídeo desde el último hasta ahora, hace igual más de 50 o 60 días, igual hace 2 meses ya, que no he subido nada, y ha sido porque he estado muy liado en cuanto a estudios y todo, entonces me ha sido imposible, pero ahora que estamos terminando, la semana que viene ya termino, entonces ya podré estar más atento al canal y poder subir vídeos de este tipo. Y nada, también le quería dar las gracias a Mauri y a Miguel, que son los de Naturcarp, por esta oportunidad que me dieron el año pasado y que la verdad que no me arrepiento
de haberla aceptado, porque la verdad que son unos tíos de puta madre y el equipo también son una gente también de 10, gente muy maja, y la verdad que no tengo ninguna pega. Es más, yo si fuese por mí me quedaría aquí para siempre, porque la verdad que es como una familia y bueno, la verdad que se está bien, porque es como, ya os he dicho, es como una familia y hay mucho apoyo y todo, y la verdad que se está muy a gusto. Y nada, también os quería decir que este tipo de vídeos a mí me lleva mucho trabajo, porque no los puedo realizar con ni con barca ni con barco cebador, que me facilitaría mucho más el trabajo. Puede que aumentaría ¿cómo decir? La cantidad de peces o el tamaño de los peces, pero claro, en este embalse, por ejemplo, no puedo meter ni barco cebador ni barca, y en el río no tengo ni barco cebador ni barca, entonces todo tiene que ser a lance. Es un trabajo bastante laborioso, porque es bajar al río 2 horas o 3 horas, lo que tardes en echar el cebo, observar dónde están los peces, sondear el sitio, mirar a ver cómo es el fondo, porque parece que es una chorrada, pero el fondo varía mucho. Por ejemplo, yo aquí sé que tengo lodo, sé que tengo arcilla y sé que la postura se va a hundir, por eso estamos pescando con Ronnie Rig. Miles de cosas, el cebado que estamos haciendo es casi como, es como una pasta, porque también os digo, este cebado que tengo ahora mismo aquí, que es el mismo de ayer, se ha como fermentado un poco el maíz y ha soltado como algún jugo, entonces es como más pasta y cae como más lento, no cae más, bueno, yo creo que cae más así, pero se va como, hace como una nube, entonces, no sé, el cebado cae más suave en el fondo y se posa. También creo que estamos pescando sobre algas, porque no hago más que perder carpas ahí, y plomos también, estoy perdiendo muchos, yo creo que plomos más que carpas, o sea que, bueno, y nada, espero que os esté gustando el vídeo. Sé que igual es un poco coñazo esto que os estoy hablando ahora, pero la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado estos 2 días. Ha sido un trabajo en el cual estoy ahora mismo, estoy reventado, nada más que quiero llegar a casa y echarme a dormir, porque tengo los brazos, los tengo hechos polvo de todo el cebo que he metido a cohete. Es más, si os acordáis ayer al principio del vídeo que os enseñé con lo que íbamos a cebar, el cubo estaba hasta arriba, no me podía permitir el hacer así, porque si hago así se ahí va, ya se ha caído, decía yo. Y bueno, la verdad que nada más que quedar aquí 800 gramos por ahí, igual parece que queda más, pero me queda para 10 cohetes, una cosa así, entonces no lo sea, igual 1 kilo más o menos, pero tampoco lo sé. Entonces, bueno, creo que este trabajo ha merecido la pena, sobre todo el cebado, y el reconocimiento de la zona ya lo tenía ya de más de visto, porque he estado aquí ya muchos años pescando, y pues bueno, yo creo que lo más laborioso ha sido esto, el configurar las cámaras y todo para grabar allá, porque tengo las cañas allá a 50 metros o a lo que estén. Y bueno, la verdad que lo que os he dicho, estoy bastante orgulloso tanto de la sesión que hemos hecho como de descubrir la manera de pescar, porque como os he dicho, hemos perdido peces en las algas y parece que ya hemos empezado a entrar en materia, hemos empezado a saber cómo sacar los peces. Y bueno, también orgulloso también de los cebos que estamos llevando, porque no me han fallado ni ayer ni hoy, y la verdad que aún tengo más ganas aún de seguir pescando con estos cebos, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, no sé si picará algo, si pica algo os dejaré una diapositiva al final, yo creo, de pues de eso, de que se finaliza el vídeo, pero no sé yo si va a picar algo. Así que nada, si no, me despido ahora, y si pica algo pues me despido 2 veces.
Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y en serio, muchas gracias a todos los que habéis apoyado el canal en los últimos meses y a los que lleváis desde el principio también. Así que nada, me despido y nada, espero que os haya gustado el vídeo y a ver cuándo nos volvemos a ver.